Tras el anuncio de que en Deadpool 3 aparecerá el Wolverine de Hugh Jackman por última vez en la pantalla grande, pensé en realizar un guión narrado inspirado en los cómics de Deadpool Mata al universo Marvel. Luego pensé en la posibilidad de adaptar los Deadpool Cores haciendo sátira al Spider-Verse de Sony visto en Across the Spider-Verse y No Way Home respectivamente. Pero al final, opté por realizar un what if de cómo se darían ciertos acontecimientos de las películas si el mercenario Bocazas interactuara de lleno en el universo cinematográfico de Marvel. Cabe aclarar que esto podría conllevar un montón de ramificaciones, por lo que para efectos prácticos consideraré dos versiones. Para este video, la historia de Deadpool 2016 transcurrirá a la par que los acontecimientos del Soldado del Invierno. Mientras que en una siguiente edición, dependiendo de la recepción y apoyo para con el presente vídeo, consideraré contar la transición que habría sufrido la versión de Wade Wilson vista en la película de orígenes Wolverine hasta la actualidad. Cabe resaltar que es una versión demasiado odiada por muchos pero querida por muy pocos. También que por cuestiones de licencias, personajes como Coloso, Wolverine y Negasonic no se involucrarán directamente en la historia. Más adelante explicaré el porqué de esta decisión narrativa para este universo en específico. Sin más que decir, comencemos. La historia empezaría a la par del atentado contra Nick Fury. Mientras el Soldado del Invierno rastreaba al exdirector hasta el departamento del Capitán América, Wade Wilson estaba cazando aliados de Francis con su característico traje de cuero rojo y negro. La Viuda Negra y el Capitán América se convertirían en prófugos y serían atacados en la base a las afueras de Pensilvania. En una locación desconocida, Francis contrataría al Soldado del Invierno para proteger el convoy de armas, dado que un loco vestido de rojo estaba asesinando a sus hombres, y este, al ser un poco paranoico, llegaría a la conclusión de que afectaría el negocio de tráfico de armas. Sin embargo, el Soldado del Invierno también tenía órdenes directas de Alexander Pierce de eliminar al Capitán América y la Viuda Negra junto a todo aquel que pudiera representar una amenaza para Hydra. Mientras protegía el convoy, el Soldado del Invierno habría conseguido dar con la posición del Capitán América en la carretera. El soldado procedería a matar a Jasper Sidwell como si nada, lanzándolo al tráfico muriendo al instante. Mientras eso ocurría, Deadpool vería pasar las camionetas, dándose cuenta de que se trataba del convoy que le había confesado el agente Smith antes de ser asesinado brutalmente por este. Entonces Deadpool se lanzaría desde la carretera en que estaba pasando eso y empezaría a matar a los matones que acompañaban al Soldado del Invierno, rebanándolos con sus katanas. El Soldado del Invierno se daría cuenta de eso, por lo que este le empezaría a disparar a Deadpool, causándole bastantes heridas con las balas de su rifle. La Viuda Negra reaccionaría y procedería a lanzar un paralizador eléctrico a su brazo de metal, causando que este quedara inutilizado. Deadpool aprovecharía para apuñalarlo en el hombro sin no antes preguntarle a dónde estaba Francis. A pesar del terrible dolor, el Soldado del Invierno consiguió quitarse el disco de la Viuda Negra solo para romper la espada de Deadpool y empezar a golpearlo con su brazo de metal. El Capitán América reaccionaría atacando al Soldado del Invierno con su escudo. Durante un forcejeo, el Soldado del Invierno terminaría perdiendo su máscara, revelando que se trataba de Bucky Barnes. Deadpool junto al Capitán América se quedarían sorprendidos por el reciente descubrimiento, pero entonces, el resto de matones que acompañaban al Soldado del Invierno empezarían a disparar contra Deadpool y el Capitán América. Falcón llegaría volando y le daría fuego de cobertura a sus compañeros, dando tiempo a que el Capitán América consiguiera atrapar al Soldado del Invierno, dejándolo noqueado. El equipo Strike llegaría para poner en orden la situación entre comillas, ya que Alexander Pierce se habría enterado del incidente en la carretera y no quería que pasara a mayores. El Capitán América, la Viuda Negra, Falcón, Deadpool y el Soldado del Invierno serían puestos bajo custodia de SHIELD y serían trasladados hacia una base clandestina para interrogarlos. Entre las filas del equipo Strike, Deadpool reconocería a su ex compañero de fuerzas especiales, Bob. Wade entablaría una conversación con Bob, pero Romlow se daría cuenta y le pediría a Bob que dejara de hablar con el prisionero. Deadpool se pondría de insoportable haciendo enojar a Romlow para que este detuviera el vehículo de traslado. En eso, la agente Hill aprovecharía que Romlow estaba distraído y procedería a neutralizarlo con una porra eléctrica.
El equipo junto al Soldado del Invierno y Ron Lowe inmovilizado, se trasladarían hacia el refugio donde Nick Fury se estaba recuperando. Llegaría el momento de la verdad, se daría el sabotaje en el Triskelion contra los Helicarrier y Alexander Pierce sería asesinado por Deadpool. A pesar de que Francis seguía suelto, Deadpool se sentía bien consigo mismo por haber hecho algo bueno, más porque este realmente valora al Capitán América, tanto así que llegaría a pedirle consejos para resolver las cosas con Vanessa en el futuro. En la postcréditos, Francis habría conseguido escapar junto Polvo de Ángel hacia Sokovia, donde se encontraría con el Dr. List y el Barón Strucker. Los gemelos Maximoff serían introducidos. Los Vengadores. La Era de Ultron. Deadpool decidiría servir y apoyar al Capitán América y los Vengadores en el asalto contra los remanentes de Hydra que poseían tecnología alienígena de los Chitauri. Como era de esperarse, Deadpool conseguiría su venganza contra Francis durante el asalto. Se daría el nacimiento de Ultron y el equipo estaría planeando una estrategia para neutralizarlo. En esta versión de la historia, Deadpool iría a la misión en Wakanda, para tratar de frenar a Ultron, y sin ningún reparo le ayudaría a Ojo de Halcón para matar exitosamente a los gemelos. Debido a eso, Hulk no sería señalado como un peligro, y la Hulkbuster no sería llamada para intervenir. Por lo que estarían mejor coordinados para atrapar a Ultron en Seúl. Ultron resultaría bastante dañado durante este segundo asalto, por lo que se habría visto en la necesidad de escapar, sin no antes secuestrar a la Viuda Negra. En Nueva York, Tony Stark se encargaría de darle vida a Visión junto a Bruce Banner para igualar la balanza en la pelea contra Ultron. Máquina de Guerra, el Soldado del Invierno rehabilitado y la Capitana Marvel serían llamados para la batalla final, permitiendo que hubiera el menor número de bajas posibles. Como era de esperarse, Ultron sería rematado por Visión, y Sokovia a pesar de las bajas y los daños, esta consiguió sobrellevar las secuelas del ataque perpetrado por Ultron. Todos excepto un individuo, el Barón Helmúltimo. Después del asedio, Deadpool regresaría a su hogar para arreglar sus problemas con Vanessa, y este se la llevaría a vivir al complejo de los Vengadores. Capitán América. Guerra Civil. En este caso, en particular, las cosas se ponen bastante interesantes para con los héroes. Dado que Wanda Maximoff fue asesinada en la anterior película, Deadpool sería un miembro valioso para el equipo de reserva liderado por el Capitán América junto al Soldado del Invierno y Falcón. A diferencia de la línea de tiempo original, Ron Lowe se habría quedado en prisión y jamás se habría convertido en Crossbones. Por lo que para bien o para mal, las cosas para los Vengadores estarían en calma. Si bien, Zemo en la película solo necesitaba una excusa para desacreditar a los Vengadores y hacer que se destruyeran entre ellos, en esta versión de la historia, Zemo usaría a Deadpool para acabar con los Vengadores originales y los de repuesto. Zemo se infiltraría en el complejo de los Vengadores y aprovecharía para someter mentalmente a Deadpool. Durante el trance, este llegaría a desarrollar una segunda personalidad en su cabeza, la cual era errática, fría y demasiado violenta. Deadpool en una crisis de identidad terminaría asesinando a Vanessa con sus propias manos. Estando en trance, Deadpool aprovecharía para asesinar a todos los agentes de SHIELD que se cruzaran en su camino, incluyendo a Eric Selvig y a Ian Foster quienes se encontraban en uno de los edificios. Una moribunda Maria Hill se contactaría con los Vengadores para neutralizar a Deadpool. Como era de esperarse, morirían miembros destacados de los Vengadores como Iron Man, Ojo de Halcón, Hulk, Viuda Negra, Máquina de Guerra, Falcón y por último el Capitán América. Con este último, Deadpool saldría del trance, pero ya era tarde, lo hecho, hecho está, y no hay nada que este pudiera hacer. Deadpool sería neutralizado por los Vengadores más fuertes en ese momento, como lo eran Vision y la Capitana Marvel, reduciendo su cuerpo en cenizas dejando solo su cabeza. A pesar de las circunstancias, este sería enviado a la balsa terminando encerrado para siempre en una celda de criogénica por el resto de su vida. Thor Ragnarok. Debido a que Ulrich no estaba presente en la historia, Thor habría muerto en la batalla final contra Hela, pero Asgard no sería destruido. Los Vengadores. La Guerra del Infinito. Para cuando Thanos se hizo con la Gema del Poder y el Espacio. Este enviaría a sus hijos a la Tierra para ir por las Gemas del Tiempo y el Espacio. Próxima Midnight y Corvus Kelvin habrían ido por la Gema del Tiempo en el santuario de Doctor Strange, mientras Kulops irían y Ebony Maw irían a por Vision en la nueva sede de SHIELD. Corvus Glaive y Próxima Midnight habrían sido derrotados muy fácilmente por el hechicero, pero este se vería obligado a ir a curarse en Templo de Kamar-Taj y para ocultar la Gema del Tiempo en la Dimensión Espejo. Mientras tanto, en la sede de SHIELD,
Capitana Marvel y Visión tendrían una batalla compleja con los invasores. Hasta que un equipo de respuesta llegó al lugar. Llegaría la Abominación para derrotar a Kul Obsidian, mientras que el Soldado del Invierno rehabilitado, Yelena como la nueva Viuda Negra, el Castigador como la nueva Máquina de Guerra y Fantasma se organizarían para vencer a Ebony Maw. Este equipo de respuesta sería fundado por el General Ross tras la muerte de los Vengadores a manos de Deadpool. La Capitana Marvel sería convocada para organizar una ofensiva contra los invasores en cooperación con S.W.O.R.D. para neutralizar la amenaza que representa Thanos. Muchas tropas de Skrulls lideradas por Nick Fury, los Thunderbolts y los Guardianes de la Galaxia irían a Titán para hacerle frente a Thanos. A pesar del esfuerzo, Thanos sería derrotado y las gemas que estaban en el guantelete del caído Titán serían destruidas por Capitana Marvel y Visión en conjunto. Perfectamente podría dejar hasta aquí el vídeo, pero estoy seguro que muchos tienen preguntas sobre varios personajes que no han sido mencionados aquí. El Peter Parker de este universo, al no ser reclutado por Tony Stark, seguiría con su vida como el Hombre Araña y habría conseguido arrestar a Shocker y a Tinkerer, pero el Buitre sería mucho más complicado de rastrear, pero eventualmente lo encontraría y lo mandaría a arrestar también. Debido a que Tony Stark murió, Quentin Beck jamás se convirtió en Misterio, debido a que este todavía conserva las patentes de los lentes holográficos y serían un inventor altamente reconocido en su campo. Pantera Negra. Debido a que el rey T'Chaka sigue vivo, T'Challa no habría portado el manto de Pantera Negra y Wakanda se mantendría oculta del mundo. Aunque Killmonger haría de las suyas para tratar de someter a la familia real. Y si en dado caso, Killmonger terminara por asesinar a los reyes y a los príncipes, es muy probable que Namor salga hacia la superficie para derrocar a Killmonger para proteger a T'Lokan. El Hombre Hormiga. Si bien, estas películas presentan muchas repercusiones para Endgame, digamos que se mantuvieron al margen de los eventos, nunca se enfrentaron a Fantasma, y Janet Van Dyne sería rescatada de mejor manera sin que el FBI les pisara los talones, por lo que Quantumania no ocurriría hasta mucho tiempo después y Scott tendría mucho más tiempo para ver crecer a su hija. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Los mutantes, si existen en mi versión del universo cinematográfico de Marvel al igual que los Cuatro Fantásticos. Siendo las versiones del 2000 que todos conocemos. La razón por la que ninguno de estos equipos participó activamente en la historia, se debe a que para evitar que las industrias Trask y SexCorp los rastrearan después de los acontecimientos con el Fénix. El Profesor X, para asegurarse de cubrir sus rastros, le borraría la memoria a todos los involucrados de los eventos, adjudicando a los desastres del puente de San Francisco por un fallo en la estructura. Posterior a eso, los X-Men y la Hermandad de los Mutantes liderada por Magneto habrían pactado un acuerdo para sobrellevar la supervivencia de los mutantes en un lugar donde nadie los pudiera encontrar, conllevando en la fundación de la isla de Genosha. Por su parte, el Dr. Doom de este universo no interferiría ya que estaba ejerciendo su mando como gobernante de Latveria de manera oculta como el rey T'Chaka con Wakanda. Mientras que los Cuatro Fantásticos habrían sido desterrados del mundo físico al reino cuántico, donde Khan el Conquistador los tenía como sus prisioneros. Y bueno gente, esto sería todo por mi parte, no voy a negar que este What If fue demasiado ambicioso así como complicado de editar. Espero lo hayan disfrutado, si les interesaría ver ese What If con el Deadpool de Orígenes Wolverine, háganmelo saber en la caja de comentarios, los estaré leyendo. Muchas gracias.